Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva, oblato de María Inmaculada, desde aquí de Santa Rosa de Lima, de San Fernando, California. Saludando a cada uno de ustedes en este viernes de la octava de Pascua. El Señor ha resucitado, aleluya, aleluya. Ese es el grito que hemos estado haciendo durante toda esta semana, y que sabemos que la Pascua pues dura 50 días, cierra con la gran fiesta de Pentecostés, por eso dura 50 días, porque Pentecostés, Penta, es 50, concluye con eso este tiempo especial de la iglesia que llamamos Pascua. Son 50 días en que vamos a estar meditando este gran misterio, o el más grande misterio de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos disponiendo nuestra vida, disponiendo lo que somos, lo que tenemos, para seguir creciendo en esta fe, en este conocimiento de este Dios que no se quedó en la muerte, sino que resucitó. Y por eso vamos también a poner de nosotros lo mejor para poder también ir, a pesar de la situación que estamos viviendo, seguir nosotros también alimentándonos día con día. Y bueno, como hemos llamado a este momento, vitaminas para el alma, porque sabemos que la mejor vitamina para el alma es la oración. En la oración que va a ir nutriendo, va a ir fortaleciendo, va llenándonos de la presencia de Dios, va llenándonos del Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien nos acompaña. Así que hasta cierto punto yo digo que también estos 50 días pues son como preparación para Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Así como fue Cuaresma, 40 días de preparación para la Pascua. A lo mejor yo pienso que en cierta manera la Pascua también es 50 días de preparación para el gran Pentecostés, para la venida del Espíritu Santo, para que Él sea quien nos acompañe, que sea quien nos fortalezca, que sea quien nos dé vida nueva. El Espíritu Santo, que sin lugar a dudas, pues es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y sabemos que es el amor del Padre y el Hijo, y del Hijo y del Padre, que con el Padre y el Hijo, dice el credo, forman un solo Dios verdadero, una Trinidad indisoluble, un amor trinitario de un solo Dios, un Dios en tres personas. Así que dispongamos nuestra vida para entregársela al Espíritu Santo, para que Él nos acompañe, para que Él nos guíe y nos ayude. Y bueno, estamos también en la novena de la Divina Misericordia, así que sigamos haciendo desde nuestros hogares pues esta coronilla de la Divina Misericordia, que me imagino que la mayoría conoce. Si alguien a lo mejor no conoce, pues puede preguntar, digo, cuál más yo creo que ha de conocer, pero si no conocen a nadie que sepa, pues a lo mejor pueden preguntarme, o pueden preguntarle a lo mejor a alguien también que vean en los medios sociales, y que a lo mejor les den pues la información acerca de cómo rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Sin lugar a dudas, si ponen en Google coronilla de la Misericordia, va a aparecer ahí también. Así que, bueno, pues vamos a disponer nuestra vida y vamos a poner delante de Dios. Vamos a tomar esta vitamina, vamos a tomar esta vitamina de la oración en este viernes 17 de abril de la octava de Pascua. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, Dios de ternura y amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos el himno. La noche y el alba, con su estrella fiel, se gozan con Cristo, Señor de Israel, con Cristo aliviado en el amanecer. La vida y la muerte luchándose están. ¡Oh, qué maravilla de juego mortal!
Señor Jesucristo, qué buen capitán. En él se redimen todos los pecados. El árbol caído devuelve su flor. Oh santa mañana de resurrección. Qué gozo de tierra, de aire y de mar. Qué muerte, qué vida, qué fiel despertar. Qué gran romería de la cristiandad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Es un himno muy hermoso, presentando este gran hecho de la resurrección. Pero me gusta cómo estos himnos en estos días han tenido como un cierto, pues, rima. Me imagino que son poesía prácticamente lo que están tratando de presentar. A lo mejor puede ser que sea un canto, pero bueno, yo creo que las hermosas palabras, como esto de presentar, pues, la noche, la feliz noche, la gran noche de la resurrección, donde sucedió pues este hecho, y que pues solamente la noche sabe en qué momento fue. La Sagrada Escritura no nos dice en qué hora precisamente fue la resurrección, solo esa noche supo. Y bueno, pues Dios, ¿verdad? Lógicamente, pero digo, qué hermosa saber que esa noche fue testiga de ese gran momento. Y por eso dice, la noche y el alba con su estrella fiel se gozan con Cristo, Cristo aliviado en el amanecer. Dice, qué maravilla de juego mortal, Señor Jesucristo, qué buen capitán. Sabemos que, y aquí lo dice, sabemos que la resurrección redimió también los pecados, así como fue, porque, bueno, estamos hablando de un solo misterio, la pasión, muerte y resurrección, y por eso redime los pecados, porque está conjunto con su muerte de Jesús. Y dice que qué gozo de tierra, de aire, de mar, qué muerte, qué vida, qué fiel despertar. Yo creo que por eso el despertar a una Pascua siempre será un gran momento. Vamos a hacer el Salmo 150 en este día. Esta parte del Salmo 150. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues no hay mucho que decir más que es un salmo de alabanza. Me gusta mucho la frase con la que termina: todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, prácticamente todo ser vivo, alabe al Señor. Yo creo que a veces uno no se da cuenta, pero pues la naturaleza está alabando al Señor todo el tiempo. La naturaleza, hasta cierto punto, pues tiene esta característica que a través de su belleza, a través de todo lo hermoso que es, pues como una forma de alabar a Dios. Ya, porque a veces uno dice, ¿para qué se visten las flores? ¿Para qué la creación se vuelve en este contexto hermoso? Pues para alabar al Señor, el creador de todo. Escuchamos la lectura del día de hoy de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 30 al 32. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó,
haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Son palabras de San Pedro en este hecho de los apóstoles, donde hasta cierto punto les hace ver la maravilla de la creación, aun aunque el pueblo, como dice, a quien ustedes mataron colgándolo en la cruz, pero Dios lo resucitó y le otorgó a él ser jefe y salvador mediante la conversión de los pecados del pueblo de Israel. Y bueno, Dios nos hace testigos, especialmente a nosotros, en este tiempo, por el Espíritu Santo, y Dios le otorga ese ser testigo, dice, según esta lectura, a los que le obedecen. Así que escuchemos al Señor a través del Espíritu y dejémonos conducir por Él para poder ser verdaderos testigos de Jesús. Respondemos a la lectura con este antífona. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Hacemos el cántico de Zacarías. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos libraría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham que concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos vistará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Aleluya. Hacemos nuestras preces. Oremos agradecidos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo, diciendo: Autor de la vida, vivifícanos. Haz, Señor, que quitemos la levadura vieja de la corrupción y la maldad, para que vivamos la Pascua de Cristo con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Autor de la vida, vivifícanos. Tú que otorgaste una pesca milagrosa a los apóstoles porque creyeron en tu palabra, haz que emprendamos las tareas de este día confiando en tu misericordia para dar fruto abundante. Autor de la vida, vivifícanos. Bendice a los cristianos que sufren persecución, que su fidelidad mueva a la conversión a quienes los maltratan. Autor de la vida, vivifícanos. Seguimos pidiendo que el Señor nos conceda, pues, que hay una pronta solución a todo esto que estamos viviendo, que los esfuerzos tanto de cada uno de nosotros como de las organizaciones, de los gobiernos, de los científicos,
puedan ponerse para el servicio del bien común y sobre todo para que pueda terminarse esta situación y podamos nosotros pues no volver a, bueno, pues sí volver hasta cierto punto a la normalidad, a lo que podemos llamar la normalidad, y nos conceda pues crecer y aprender de todo esto, roguemos al Señor. Autor de la vida, vivifícanos. Pedimos por los enfermos, por aquellos que están más necesitados en este tiempo de oración, por aquellos que se ven presos en tantas situaciones, ya sea físicas, emocionales, psicológicas, que el Señor les conceda la fortaleza, les conceda la ayuda y sobre todo les conceda una salud, que la salud que necesitan, roguemos al Señor. Autor de la vida, vivifícanos. Ahora en silencio quiero que cada quien ofrezca sus propias intenciones y necesidades. Por esas intenciones roguemos al Señor, autor de la vida, vivifícanos. Y ahora ponemos todo esto en manos del Padre, a través de la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras de lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero compartir con ustedes esta meditación, reflexión, pensamiento, se llama Todo Depende, Todo Depende. Yo creo que ante las circunstancias siempre podemos decir, en algunas ocasiones podemos decir, bueno, todo depende de cómo se vea, de cómo se tome, de quién es afectado, de quién a lo mejor viene la situación, va a depender a veces de esas características, va a depender a veces de situaciones que uno va a decir, bueno, no tanto depende de la cantidad monetaria, depende de otra cosa, no tanto depende de esto. Así que yo creo que en muchas circunstancias a veces va a depender de cómo lo estamos tomando, en qué actitud, qué emoción, qué sentimiento está ahí. Bueno, vamos a escuchar este pensamiento y a lo mejor comentamos algunas cosas.
Dice, una pelota de básquetbol en mis manos, pues vale pues unos $20. Pero una pelota de básquetbol en manos de un jugador famoso, a lo mejor como lo fue Michael Jordan, pues ahí vale millones de dólares. Una raqueta de tenis en mis manos no sirve para nada. Una raqueta de tenis en las manos de algún famoso tenista, como fue Pete Sampras, significa el campeonato de Wimbledon. Una onda de esas, una onda en mis manos es un juego de niños. Una honda en manos de David es el arma de la victoria del pueblo de Dios. Dos panes y cinco peces en mis manos son un par de sándwiches de pescado. Dos panes y cinco peces en manos de Jesús son el alimento para miles. Unos clavos en mis manos pueden servir para construir una pajarera. Unos clavos en las manos de Jesucristo producen la salvación de toda la humanidad. Todo depende de en manos de quién está. Como has visto, todo depende de en manos de quién está el asunto. Pon tus proyectos, tus preocupaciones, tus miedos, tus deseos, tus sueños, tu familia y tus relaciones en manos de Dios. Tú decides, en tus manos, con tus propias fuerzas, o en manos de Dios, con la fuerza de ambos. No olvides, todo depende de en manos de quién está. Y tus asuntos, en manos de quién están. Yo creo que ahí es donde me pongo a pensar, ¿verdad? Yo creo que al final concluimos de que a veces todo lo queremos tener en nuestras manos. Todo queremos que dependa de nosotros. Y nosotros somos limitados. Y yo creo que por eso nos frustramos de tantas cosas porque sentimos que todo depende de nosotros. Todo depende de cómo yo lo haga. Depende de cómo yo lo decida. A veces ponemos a nuestra familia, ponemos nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestros sueños, las ponemos en nuestras manos o las ponemos en manos de otros, que también puede ser que tanto confiamos en alguien que lo ponemos en sus manos como si esa persona fuera la solución de todos nuestros males, de todas nuestras situaciones, pero a veces nos olvidamos que tenemos que ponerlas en manos de Dios. A veces yo creo que esta actitud nos daría más paz, nos daría más tranquilidad, nos daría hasta un poco más de felicidad, porque sabemos que la estamos poniendo en manos de Dios. No en mis manos, no en manos de otra persona, no en manos del gobierno, no en manos de alguien más, solamente en las manos de Dios. Lógicamente, yo creo que tampoco es como que, bueno, lo dejo en las manos y yo no voy a hacer nada. Yo creo que a veces ahí como al final cierra. Dice, tú decides en tus manos, con tus propias fuerzas o en manos de Dios, con la fuerza de ambos. Porque yo creo que ahí uno tiene que a lo mejor también poner hasta cierto punto en algunas circunstancias, uno tiene que poner su parte. En otras cosas definitivamente tenemos que solamente poner las manos de Dios. Hay cosas que a veces uno quiere tener el control y no puede. A veces hay cosas que a veces uno quisiera decir, bueno, pues me gustaría que a lo mejor el hambre en cierto lugar pues dejara de existir, ¿verdad? A lo mejor sí podemos hacer algo, ¿verdad? Pero si a veces no podemos hacer nada. Digo, a lo mejor habrá algunas personas que definitivamente a luchas salen con sus propias necesidades. Pero bueno, digo, a lo mejor es eso, o puede ser otra, a lo mejor puede ser alguna adicción de alguien. A veces uno piensa, bueno, uno va a hacer su parte, pero a veces solamente dejarlo en manos de Dios. Y más cuando
A veces la persona se cierra, pues no quiere ayuda, no busca ayuda, se ha alejado, no hay ninguna comunicación. Es dejarlo en manos de Dios. O a veces la situación es de la muerte de algún ser querido. A veces uno quisiera, pues, poder revivir a esa persona que se murió, o desear que estuviera vivo o viva, y no se puede, ponerlo solamente en las manos de Dios. No sé, digo, hay cosas que a lo mejor y sí pudiéramos, pero hay cosas que definitivamente es solamente en las manos de Dios. Todo depende de manos de quién está. Tus asuntos en manos de quién están. Bueno, mis hermanos, quiero cerrar con esta parte también que muestra este libro. Ah, dice, camino diario de la felicidad. Orar es el poder más grande sobre la tierra. Orar es el poder más grande sobre la tierra. Amar es el privilegio que Dios nos ha dado. Leer es la fuente de la sabiduría. Amistad es el camino de la felicidad. Dar es la forma de recibir. Divertirse es el secreto de la eterna juventud. Reír es la música del alma. Interesante eso. Bueno, pues que el Señor los acompañe en este día. Seamos felices. Busquemos la felicidad. Busquemos la paz y corramos tras ella. Busquemos la esperanza. Busquemos a Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vivamos en la alegría del Señor. Aleluya, aleluya.